Amigos, we know many of our viewers learn Spanish because they want to connect with Latinos living in their local community. And I think making friends and learning Spanish is una muy buena idea. So I'd like to help you out. I'm Juan from Spring Spanish, and in this video, I'll show you 6 interesting conversations you can start having with the Latinos in your community right away. Let's take a look at the first topic. Número 1. Tradiciones regionales. Nosotros, los inmigrantes latinos, siempre extrañamos las ciudades de las que venimos. Una forma de recordarlas es honrando las tradiciones que aprendimos allí. Cosas como la Navidad, los cumpleaños y algunas fiestas religiosas siempre son un gran tema de conversación. Aquí en Estados Unidos cantamos una canción corta y soplamos las velas. ¿Cómo celebran el cumpleaños en Venezuela? En Venezuela también celebramos con una torta y velas, pero nuestra canción es larguísima. ¿En serio? ¿Y me la cantas? ¿Seguro? Bueno, aquí voy. ¡Ay, qué noche tan preciosa! Es la noche de tu día, todo lleno de alegría, en esta fecha natal. ¡Cumpleaños feliz! ¿Ya puedo soplar la vela? Number 2. Las grandes ligas de béisbol. Dependiendo de si tu amigo latino es del Caribe, como los cubanos, dominicanos o nosotros, los venezolanos, el béisbol es el deporte más popular. You could use this to your advantage when talking to your Puerto Rican friend and ask him questions like these. Así que eres de Puerto Rico, ¿no? ¿Cuál es tu equipo favorito de béisbol? Óyeme, el mejor equipo de béisbol boricua son los Criollos de Cagua. Y aquí en USA, los Mets de Nueva York, donde está Francisquito. Epa, no sabía que te gustaba la pelota. ¿Qué dices si vamos el sábado a ver un partido con unos amigos? Sí, claro, me encantaría. Chunk Alert. ¿Cuál es tu equipo favorito de? Is a great example of a chunk you should learn by heart as a whole. You can build a lot of sentences with it and use it in different situations like ¿cuál es tu equipo favorito de fútbol? And if you learn it by heart as a whole, it'll roll off the tongue in conversations. Número 3. La Copa América y la Eurocopa. Recuerda que Latinoamérica es una región muy grande y en los países de Sudamérica es más popular el fútbol. Así que capaz hablar de la Copa América o del rendimiento de Messi en el último juego del Barcelona Football Club con tus amigos peruanos o argentinos tenga mejores resultados. Here are some great sentences to strike up a soccer conversation. ¿Dónde se celebrará la Copa América este año? Suárez lo hizo muy bien en el último partido del Atlético. ¿Cómo crees que le vaya al Real Madrid esta temporada? Another way to really improve your conversation skills is to learn more chunks and widen your topics arsenal. And I have great news for you. You can download our essential chunking kit directly from the link I left in the description with plenty of useful chunks you can use right away. Número 4. Eventos sociales recientes en Latinoamérica. Latinoamérica es una región muy hermosa con gente muy buena, pero lamentablemente tenemos un montón de problemas políticos y sociales de los que no podemos escapar. So even though I recommend avoiding these kind of conversations, sometimes it's good to know that your Latino friends or family think about them and what they're going through. Eres colombiano. ¡Qué bien! Recientemente he visto algunas noticias de tu país. ¿Puedes explicarme un poco la situación, por favor?
Sí. Hace poco unas reformas políticas detonaron varias protestas y hay varias personas desaparecidas. Ah, lamento escuchar eso. ¿Tu familia está bien? Sí, ellos están lejos de la ciudad, así que están bien. Gracias por preguntar. Es usted muy amable. Chunk alert again. If you ever need to politely ask for more information about a delicate or personal situation, you can use the chunk. ¿Puedes explicarme un poco la situación, por favor? Your conversation partner will surely appreciate how careful and available you are to their thoughts. Número 5. Cambios recientes en el gobierno de los Estados Unidos. Seguimos un poco más con la política. Y es que los latinoamericanos no son indiferentes a lo que pasa en los Estados Unidos, menos aún si son residentes. ¿Cómo te sientes luego de las últimas elecciones presidenciales? No, muy esperanzado. Creo que eso va a traer cambios muy favorables para los latinos en este país. Escuché que ahora los inmigrantes venezolanos pueden optar por un permiso llamado TPS. ¡Claro! Eso va a ayudar muchísimo a mi familia mientras estén aquí. ¿Qué te parece si te invito a una cerveza y seguimos hablando del tema? Número 6. Recetas secretas familiares. Qué gusto conocer nuevas amigas mexicanas. Me da mucha curiosidad la gastronomía. ¿Qué recetas comen en sus casas? Ah, los mejores tamales son los que prepara mi tía abuela. Les pone una salsa buenísima. De verdad, te mueres de la emoción, güey. Bueno, no lo dudo, no dudo que estén buenos los tamales de tu tía abuela, Mariana, pero los mejores tamales de México los prepara mi abuelita. ¿Tiene un secreto? No, no, hombre. ¡Claro que sí! Porque al relleno le pone pasote. Juan, te lo juro, no vas a conseguir algo mejor. No, no, hombre. Los mejores son los de mi tía abuela. Juan, ven el sábado a mi casa para que los pruebes. No te vas a arrepentir. No, Juan, mejor ven a mi casa. Mi abuelita va a hacer tamales. Va a ser como 150. Ven. Ok, now that you have the best topics to speak with Latinos, you need the best questions. I mean, how else will you have super exciting and interesting conversations with Latinos? Teacher Juan's got you covered. I have 10 super deep questions for you in Spanish to have exciting conversations with Latinos in your community. Check them out in the part 2 of this video by clicking on the image on the screen right now.